Fíjate que ahorita el equipo está muy bien, hay muy buen ambiente, hay muy buena vibra. De Nacho Orozco aporta muy buena vibra, el comité Fercho, Nacho, cuando mete el pial y si no mete yo llego y ánimo y el chiste es para adelante, ¿no? Entonces, esa buena vibra se transmite, traíamos muchas ganas de ganar, traíamos ganas de hacer una buena actuación y sabemos que podemos hacerlo. Habíamos pasado por una rachita medio difícil, pero la verdad es que tenemos con qué, ¿no? Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a una charreada más de esta segunda fase aquí en el lienzo charro del Triángulo de los Arenas para vivir las emociones de los charros de acero, la liga. Primeramente, por delante tenemos a los charros de Jalisco, en los charros de Cuauhtémoc, por el equipo de Rancho El Secreto Tequila Campo Azul. Trato de ser siempre muy positivo y lo pasado, como dicen, lo pasado pisado. Y es adelante, o sea, cuando tus pensamientos no se tratan de sumar, lo que tú haces es restar. Estoy practicando el lazo a toro parado. Yo sé la calidad de toros que meten aquí en el triángulo, ya los conozco, son toros bravos, son toros que se emplazan, llegan al ruedo y se adueñan del ruedo, ¿no? Son toros con mucho carácter. Así soy de esta raza, seguro. El toro se echó más de 3 minutos y pues no pudimos hacer la terna. Sí, prácticamente ya se terminó el tiempo. Y desgraciadamente no se va a poder concretar la terna. Qué lástima. Una pena, ahí termina el tiempo. Se acabó la terna y lo que pensaba era, tenemos que echar 5 manganas y meter a buena y el paso. Hoy nos sentíamos muy relajados, yo en lo personal me sentía relajado y sabía que nos iba a ir bien. Y esa es la mentalidad que debemos de tener, ¿no? Me tocó el toro más ligerito y la yegua no me respondió como debía y me peló el toro. Ya las otras dos, más coraje, con más concentración. Las pudimos lograr y las sacamos de buen lado, sumé para el equipo. Yo vengo de una operación del dedo meñique de la mano derecha que me mantuvo ausente de la charrería durante 5 meses. Entonces, el volver a acomodarme, mis resultados sí bajaron un poco, ¿no? Y es parte de la desconfianza. Nacho, a pesar de la cola que fallé, él sabe cómo llegarme, ¿no? No llega con un reclamo, no llega, como se dice, a echarte el caballo encima. Él llega con palabras de aliento y con palabras de tú sabes hacerlo, concéntrate y hazlo. Queremos que se nos den las cosas y tenemos poca tolerancia a los resultados que nosotros no tenemos estimado. Siempre pensé que Nacho Orozco estaba poco valorado en el norte. Yo soy Nacho Orozco, charreo con el equipo de Rancho El Secreto de Tequila Campo Azul. Y participo en las suertes de terna y de manganas a pie. Empecé en Saltillo, yo soy de Saltillo. Desde muy chico empecé ahí a entrenar con el equipo de Macario González, ahí con charros de Saltillo. Y ha sido un charro muy exitoso en el norte. Y cuando lo veíamos era en los nacionales, ¿no? Porque andaba puro equipo del norte. Es un charro muy exitoso. Y yo tengo una tablita que dice que si agarra la primera mangana a pie, hay un 35% de probabilidad que eche las 3 manganas. Y hoy era un día que la charreada pues, te toca con Cuauhtémoc, te toca con Jalisco y dices, la charrea es una charrea difícil, ¿verdad? Cuando entra Cuauhtémoc y no les va tan bien manganeando, ahí le digo yo, Nacho, es que aquí se acaba de abrir la posibilidad de ganar la charreada, así es que nos aplicamos en las manganas. Y es de esos días que tiras muy a gusto, tiras muy tranquilo, muy confiado. Si te dijera, ya sabía que iba a agarrar las 3, vas a decir, ah, qué payaso este pelado, pero la realidad es que me he sentido muy bien tirando, las yeguas muy bien, el arreo muy bien, metes tus 3 manganas y pues muy felices porque pues necesitábamos meter 4 o 5 manganas para ganarles y las metimos. Se ha adaptado muy bien, es nuestro amigo. Yo decía que eso era lo que más valía la pena de la charrería, las amistades y la convivencia que teníamos, ¿verdad? La verdad es que con los López es una relación muy, muy light, muy a gusto, muy de platicar y todo. O sea, yo en lo personal estoy muy a gusto. Quién sabe qué digan ellos, ¿no? A lo mejor ya me tienen firmada la renuncia. Somos muy amigos y los resultados del equipo, pues yo creo que en general han sido buenos, ¿verdad? Tenemos con qué para andar en los mejores equipos y si Dios quiere, ahí estaremos en las finales.
Es un honor estar en este campeonato de Charros de Acero. Somos un equipo estadounidense que viene a charrear acá con toda la ilusión y la humildad de tratar de ser mejores y estar al nivel de lo mejor que hay en la charrería. El Triángulo es un lienzo de mucha historia. Para nosotros arrimar caballos y yeguas es difícil, pero es lo que se tiene que hacer para llegar aquí donde estamos. Beto Zamudio, gran amigo, gran charro, gran compañero, enseñando la garra con su caballo el Piquín y sacando la casta con esos 45 puntotes. Mi nombre es Ángel Alberto Zamudio y vengo representando a Charro Wangwer. Y me llama Rafa y me dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que entrar a este torneo. Vamos a ser el único representante de Estados Unidos. Le dije, estamos adentro, sin duda alguna. Nos quedamos ahí a un puntito de echar todos los puntos máximos que se puede ahorita en el reglamento, que son 47 puntos, echamos 46 menos 2 y quedamos en 44 totales. Una gran satisfacción para mí como propietario del caballo, el Piquín. Después viene Rigo Mejía y mete dos piales. Y pues bueno, ya entras con el pecho por delante, ¿no? Decimos todos con la emoción de colear, con toda la garra de colear bien. Cuando venimos a charrear, por ejemplo, a Charros de Acero, pues los caballos se compran aquí en México, los usamos, los conocemos, pero no estamos entrenando en ellos diario. En la primer cola me sentí bien, quise cambiar de caballo porque la sentí un poco nerviosa la yegua y pues no me salió la jugada, ¿verdad? Me dijo Raúl Sánchez, dice, ¿para qué te bajabas? Dice, si la primera era la buena. Y sí, ya en la tercera ya me sentí más relajado, más cómodo, ya logramos colear un poquito mejor. Traemos allá un jinete, a Manuelito Guzmán, chavalito de 20 años, con mucha garra. Mi nombre es Manuel Guzmán y pertenezco al equipo Charro Wangwer. Toro muy bueno, muy fuerte. Tenía, yo creo, el toro mucho cuero y yo le jalaba para atrás y le jalaba y pensé que era suficiente, pero no. O sea, aunque el pertal se le fue un poco para adelante, pero sacó la garra, no se rajó. Nunca perdimos la fe y le peleamos. Sí, no, pues me bajo yo muy contento que pues cumplí yo mi suerte y las cosas salieron muy bien. El lazo de cabeza, pues muy bueno. Y el pial, pues también se logró la primera oportunidad. Entonces, mira, yo pienso que la gran diferencia está en las manganas, ¿verdad? Estuve cómodo, medio abrazado, los demás, pero pues se vio que estuvimos preparados. Eso es lo que vi. Nomás nos faltó lo poquito de la suerte de las manganas. Gracias a Dios nos tocó venir a este torneo Charros de Acero, que es para nosotros es un honor y es algo muy grande. Y nos vamos a ir con la cara muy en alto. Pues la verdad estoy muy orgulloso de todos mis compañeros. Se nos logró la charreada de 3.15. Pues agradeciendo a toda la gente que nos apoya en Estados Unidos. Muchas gracias. Humildemente queremos hacerlo con toda la dignidad y con toda la garra que se pueda para representar como debe de ser. Fue un buen comienzo y pues estamos orgullosos y vamos a seguir echando garra para la que sigue. Queremos estar adentro de las semifinales. Yo me llamo Margarita González Rubio, viuda de Herrera. Tengo 90 años. Soy la socia más antigua y soy fundadora de Charros del Pedregal. Y cuando Don Toño se iba a salir de la Nacional, le dijo, Che Manuel le decía, Adal, nos vamos porque vamos a ir a fundar una cosa para nosotros. Charros del Pedregal se fundó a raíz de que algunos socios salieron de la Nacional de Charros. Y don Antonio Gil, que era un hombre muy echado para adelante, dijo, vamos a hacer una gran asociación de charros, y lo cumplió. No teníamos lienzo, no teníamos terreno, no teníamos nada. Pero sí teníamos una gran afición y hambre de formar Charros del Pedregal. Se pensó en esta parte de la ciudad porque había muchos terrenos y nos dimos cuenta que en el Pedregal había mucha gente de a caballo que no eran charros, pero que cabalgaban. En la Olimpiada del 68 tuvimos la oportunidad de que nos dejaran hacer dos y tres charreadas a la semana
y se invitaban a todos los atletas y todos se venían caminando de Villa Olímpica. En una ocasión vino Vera Chablaska, la estrella en gimnasia, y aprendió el jarabe para bailarlo, y aquí hizo pues muy buenas amistades. Entonces de aquí no salía, nomás cuando iba a entrenar, y luego ya se regresaba, porque aquí tenían casa, vestido y sustento. En otra ocasión vino la reina Isabel, que eso fue, bueno, también pues un evento increíble, porque ella no era fácil que ella fuera a un lugar así. Entonces le llamó mucho la atención y se bajó al ruedo a ver los caballos y preguntaba. Como ella era gente de a caballo, a ella le interesó mucho. Entonces, los pobres guaruras, bueno, se jalaban los pelos porque ella se arrimaba entre los caballos y no le importaba. Para nosotros fue muy bonito poder ver a un personaje así. Y más, tan amable con todo el mundo. Una de las cosas que me hace sentir muy orgulloso es que cuando mi abuelo fue presidente de Charros del Pedregal, por ahí en el año 76, si no mal recuerdo, pues trajo al Papa y a la reina Isabel. Y pues eso nos hace, nos nombran el lienzo de reyes y papas. Cuando vino Juan Pablo II, llegó y entró. Se paró, saludó, bueno, todo. Y como todo el tiempo, era una sonrisa constante, estaba encantado. Él estaba viendo al pueblo en la charrería. ¡Santísimo Padre! Se paró y se puso el sombrero para decir adiós. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Si te pones a analizar tu vida, fuimos privilegiadas las personas que estuvimos ese día aquí. Es tu lienzo, es lo que quieres. Viene su santidad y viene con nosotros. Y nos da la bendición. Oh, bueno. Somos una asociación donde se privilegia la familia. Todos los eventos importantes de mi vida han sido en Charros del Pedregal. No concibo formar parte de otra asociación. Es mi casa, es donde se desarrolló toda mi infancia, donde hice mis mejores amigos. Aquí se conocieron mis papás, aquí conocí a mi esposa, y aquí tengo a mis hijos. Mis hijos son la cuarta generación de charros en esta asociación, y para mí lo llevo en el alma a Charros del Pedregal. Es un orgullo poder representar a Charros del Pedregal. Mi abuelo fue fundador. Mi papá charreó muchísimos años en el equipo de Charros del Pedregal. Aquí aprendí, aquí me formé deportivamente y no solo deportivamente, sino como persona también. Es un privilegio estar aquí y pertenecer a esta asociación, que significa muchísimo en nuestras vidas en todos los aspectos, en el aspecto deportivo, en la charrería, en el aspecto personal y en el aspecto social y familiar. Somos la única asociación a nivel nacional que ha logrado el campeonato nacional por equipos y el campeonato nacional en escaramuza. La escaramuza lo logró en Saltillo en 1997 y el equipo de Charros del Pedregal lo logró en Aguascalientes en 1983. Mi nombre es José Ramón Narváez, pertenezco a Charros del Pedregal desde 1982. Fuimos campeones nacionales en el año de 1983 en manganas a pie, que me tocó bastante buena suerte, y las tres manganas, y nos dio mucha satisfacción el pertenecer a ese equipo. Nosotros somos hacedores de charros. Nosotros no importamos charros de ningún lado, los hacemos aquí. Sabemos que somos un equipo AA,
pero también sabemos que si no competimos con los buenos y nos damos ese gusto de toparle a los buenos, pues va a ser más complicado llegar a tener un buen nivel. Regresar a un torneo de este nivel, a una liga de este nivel, claro que al principio es un arranque, es mucho compromiso. Retomar mucho un camino que tuvimos en el año del 2012 y 2013, que fuimos un equipo muy competitivo. Me acuerdo mucho que teníamos el deseo de poderles competir como hoy lo hacemos en la Liga de Charros de Acero. Sabíamos que no éramos un equipo de profesionales, pero sí con talento y con muchas ganas de poderlo lograr. Muchos esfuerzos, muchos sacrificios. Nos paramos a las 6 de la mañana a correr, entrenábamos diario. Y tanto Edgar como Diego en las manganas a pie, en los dos campeonatos agarraron las 3 manganas, lo cual nos puso a vibrar a todos. Fue un momento muy especial. Yo me acuerdo cuando yo tumbé la tercer mangana, olvídate, el lienzo estaba llenísimo ahí en Zacatecas, que es para mí la catedral de la charrería. Muchos sombreros, padre, muchas felicitaciones, pero sobre todo habíamos logrado algo que hace 18 años, o 19 me parece, 19 años no había sucedido. Fue muy bonito y muy especial para mí, obviamente pues festejamos como se debe. Había hecho la hazaña Diego, y ahora me tocó a mí poder responder con las 3 manganas. Igualmente pues era padrísimo, ¿no? Era un premio de todo el esfuerzo que llevábamos trabajando 3 años antes. Fue un gran esfuerzo que todos hicimos, un gran compromiso que formamos. Nos planteamos ese objetivo, el cómo lo íbamos a lograr, y lo llevamos a cabo, ¿no? Y logramos pues ese sueño que teníamos de estar entre los mejores equipos de México, ¿no? Nosotros como amateros pues no tenemos la misma disposición de tiempo. Pues muchas veces yo quisiera practicar más, ¿no? O venir más seguido, pero pues tenemos que atender el negocio y andar, ¿no?, atrás de la gente, viendo que podamos tener recursos, ¿no?, para también poder charrear. Somos charros por gusto, somos charros amateur. Yo en lo personal, pues hay veces que tengo que ir a cantar a diferentes lugares de México o en Estados Unidos y no puedo entrenar, o inclusive no puedo ir a algunas charreadas. Pues en la Liga de Charros de Acero creo que, como decía Edgar hace rato, compadre, es regresar a lo que te dará su resultado, ¿no? Yo siento que a lo mejor el equipo no nos hemos conjuntado al 100, que la realidad de las cosas es que no nos ha ido bien. A mí en lo personal yo no he charreado bien. De la primera fase teníamos una o dos charreadas apenas juntos. Siento que eso nos ha faltado, necesitamos charrear un poco más. Previo a esta fase tenemos varias charreadas que nos van a funcionar y a servir para agarrar confianza, porque no solamente es ir a charrear, ¿no? Es yeguas, caballos, muchas cosas que rodean el resultado, si es bueno o malo, ¿no? Creo que todavía podemos lograr este equipo competitivo, aunque no seamos triple A. Tenemos corazón, tenemos talento. Y además va a estar bueno el agarrón, porque vamos contra Charros de Jalisco, que igual es una asociación de mucha historia y de un gran nivel deportivo y ex campeones nacionales también, y con nuestros amigos de la Cuenca del Papaloapan, que es igual un equipo familiar. El venir a charrear hoy es recordar viejos tiempos con Charros de Jalisco, nuestros hermanos los Sánchez. Ya se nos hicieron viejitos el boss y el ratón, y bueno, pero bueno, eso no pasa nada. Y luego acá ahora venir aquí con el Pedregal, que también ya se nos hicieron viejitos, y bueno, se nos han ido quedando en el camino. Entonces hoy venir a charrear con los hijos de mis amigos es un gran honor. Yo creo que hoy quien triunfa es la charrería de familia. Eso es lo que triunfa hoy. Para mí es la mejor charreada de la fase por mucho. Desde que empezamos, desde la cala de caballo, modestamente les gané a los otros caladores más jóvenes que yo y les gané. Entonces, bueno, pues imagínense cómo va a sentir un viejito como yo, casi 63 años, y les ganamos. Nos venimos en los piales y ahí íbamos a agarrados, o sea, era pial tras pial. ¡Ay! Tenemos a Rubio Osorio con el primero de la tarde. Y al oronón de el mocito Sánchez. Le suelten a la Cecilia, porque allá se viene Diego Herrera con esa yegua que le hace extraño y le junta las patas. ¡Ay, mi hermano! Bien puesto el pial de Diego Herrera.
En las colas golearon mucho mejor los otros equipos. Hay un charro de la cuenca limpiándole el toro a los charros de Jalisco. Ah, pero eso es compañerismo. Eso es compañerismo de la cuenca. Y ahí lo trae. Ahí está el derribe de Gabriel. Charros de Jalisco se caracteriza por apretar la mano y echarle mucha garra. ¡Primero! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien, bien! Ah, ya está el famoso Checho apretando la mano para una. Ya sabes que ellos son aguerridos. Sí. Y vamos a ver a Alejandro. Ahí está la redonda. Tres redondas y 41 puntos en la tercera pasada para Charlos de Jalisco. Ahí nos emparejamos. Las jineteadas, pues unos se les quedaron, otros no. La jineteada de yegua sale un poquito embarrada a los tubos, me desacomoda, pero bueno, logramos reacomodar en los reparos y se logra quitar el berijero y aprovechar la bajada. Las ternas buenas, todas. Era un toro yo creo que con menos peso que los otros dos, entonces sabíamos que llevamos un poquito de ventaja para realizar la terna a comparación de los otros dos equipos, pero siempre es muy difícil ternear aquí en este torneo por la cuestión de que es ganado complicado. La verdad la pudimos hacer bien, un poco bravo el toro, se lazó parado el lazo de cabeza y se pudo echar el pial. Y en las manganas fue una feria de manganas, la verdad espectacular. De la contramáscara, vamos a desearle la mejor de las suertes para que se llene de gloria esta noche Diego Herrera, del Pedregal que lleva, y a la vida arriba. Ahí está, sacando la casta, sí señor. Diego Herrera, el Pedregal. Es muy emocional, señor, a su señor padre. ¿Cómo no? Orgulloso. Claro que sí. Es su hijo, cómo no, felicidades. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver al bocito. ¡Y ahí está! Después de que Charros de Jalisco metieron 4 manganas y nos obligaban a meter 5 manganas, afortunadamente metí la primera mangana, que es la que te da la confianza, pues yo muy contento, ¿no?, en el poder aportar 2 manganas y que se lograran 5 en equipo. Me tocó agarrar las 3. La primera mangana sí se me dio una vuelta, me jaló del dedo, pero en esa fracción de segundos me compuse y volví a agarrar la riata y la tiré. En la segunda escogí un caballo con un poco menos de velocidad. Sabíamos que este ruedo es un poco difícil porque tiene unos metros menos, porque es una mangana que necesitamos quedar un poco más tiempo. Y la última, estás pensando en lo más positivo, ¿no? Estás pensando, la voy a agarrar. Y cuando se logra, bueno, pues es la, así que el sentimiento más bonito que tiene un charro, lograr las 6 oportunidades. Gracias a Dios, ahora me tocó echar la charrada perfecta y a seguir trabajando para que en la siguiente fase podamos entrar a las semifinales. Pues Humberto se llevó la charreada a Cuenca de Papaloapan. Habla más recio. Yo sí hablo como hombre. No, está bien. Francisco Javier García Curi, para los amigos, el muchacho alegre, ya no tan muchacho, pero sí muy alegre. Fuimos fundadores del equipo de la Cuenca del Papaloapan, junto con mi hermano. Bueno, pues estamos patrocinando este equipo, siguiendo con la tradición de la familia García Curi. Actualmente estoy en la cala de caballo. Mi papá funda este equipo, él es el que nos transmite, junto con Doña Chata, mi mamá, el amor por este deporte tan hermoso como es la charrería. Nosotros lo adoptamos y lo hemos heredado a nuestros hijos con el apoyo de nuestras esposas. Sus orígenes pues vienen de un pueblo allá del estado de Hidalgo, en Opala de Villagrán, en donde él desde muy chico él practicó la charrería, haciendo las suertes de jineteo de toro. Y es ahí donde don Javier sale a buscar suerte, fortuna, y sale del estado de Hidalgo. Y es cuando llega aquí a esta zona de la cuenca del Papaloapan, conoce a una gran señora, a mi señora madre, a doña Chata Curi, originaria del meritito cuenca del Papaloapan, ahí de Chacaltianguis, Veracruz. Sustepec es nuestro lugar de origen, nos sentimos 100% sustepecanos, y es ahí donde le da cobijo ese pueblo de Tustepec a mis señores padres, y para nosotros Tustepec pues representa muchísimo, ya que pues, nos ha dado todo. Nos da mucho gusto recibirlos aquí en el Rancho Hidalgo,
que pues prácticamente es la cuna de los charros de la cuenca. Este rancho lo compró mi papá en 1958. Y es ahí donde nos nace y nos inculca don Javier el amor por, pues por la ganadería, por los caballos. Y es cuando él toma la decisión de hacer un equipo charro. Su servidor, Yamil García Curi, presidente de la Asociación de Charros de la Cuenca del Papaloapan. Este lienzo se inaugura en 1978 y a los 40 años nos toca la suerte de ser campeones nacionales. Para mí el campeonato nacional fue de los momentos más bonitos de mi vida. ¿Por qué? Porque para todo charro el campeonato nacional es conseguir lo que a un futbolista sería ser campeón del mundo. Yo pienso que empezamos de menos a más. Sentíamos una gran emoción. Yo sentía que el público estaba con nosotros, o por lo menos es lo que nos expresaban. Mi nombre es Yamil García Casado, soy el capitán de los charros de la cuenca del Papaloapan y practico las colas y las manganas a pie. Nosotros tuvimos un tema en especial que en todas las etapas fuimos clasificando en los últimos lugares. Obviamente el desgaste emocional que sufrimos durante el campeonato fue mucho. Ya habíamos pasado la charrea de la tarde donde nos habían pasado los tres potrillos. Entonces, pues todas las charreadas había que sufrir porque todos los equipos iban a 3-4 manganas, que al nivel de AAA cualquier equipo tiene la capacidad de hacerlo. Pues se podrán imaginar ese momento de conseguir el pase a la final fue una locura. Yo personalmente estaba muy emocionado y con mucha motivación. ¿Por qué? Porque veía que cada vez se acercaba más eso que siempre anhelé desde niño. Después de ese momento, cuando se consigue el pase a la final, tuvimos una reunión con el equipo en la cual yo lo único que les pedí a todos los muchachos es que se concentraran, que disfrutaran el momento y que si cada uno hacíamos lo que nos tocaba, íbamos a lograr el objetivo. Y que si por alguna razón no se llegaba a dar, íbamos a caer con la frente en alto y poniendo en alto el nombre de la afición, Yo Soy Cuenca. Sabía que iba a dos manganas. Yo tenía que hacer mi trabajo, así lo platiqué con Yamil, y si nos toca, nos va a tocar. Entonces yo iba concentrado a dos manganas. Y realmente me tocó que la segunda fuera la que diera el título. Sí, ya habíamos ganado. La gente aventaba y aventaba cosas al ruedo. Los jueces le decían que por favor me aventaran hasta la tercera oportunidad. La gente ya veía que la Cuenca era campeón. Nuestra porra, Yo Soy Cuenca. Un equipo que nos hablaban, no paraban los celulares de recibir mensajes. La verdad fue algo muy, muy hermoso, una experiencia que yo, sin lugar a dudas, debe de ser una de las más importantes en mi vida. Cuando la final, los restaurantes estaban llenos para ver la competencia, y cuando se obtuvo el campeonato se celebró como cuando México jugó un mundial. La gente vibra con el equipo. Cuando mete la segunda mangana a caballo Roy, que con esa mangana prácticamente estaba en la bolsa del campeonato, era una celebración muy eufórica, como si México hubiera ganado un mundial así, de esa magnitud. Era una caravana de carros de no menos de 40, 50 vehículos, con banda en vivo, celebrando el campeonato y con banderas y con gorras de Yo Soy Cuenca. En fin, fue algo histórico para Tuxtepec. Bueno, la afición Yo Soy Cuenca es la mejor afición de México. Fue una satisfacción muy grande. Dios ha sido muy generoso con nosotros, que nos dio la oportunidad de entregarle ese campeonato a nuestros padres en vida. Yo creo que la Liga Charros de Acero vino a ser un parteaguas en lo que debe ser la charrería. Pues mira, la verdad es un torneo muy profesional. Realmente estás compitiendo contra los 14 mejores equipos de México. Eso hace que sea una presión bonita, porque no te quieres quedar abajo. En cada charreada es una oportunidad para que el equipo demuestre por qué está ahí. Vamos a ver a Alejandro Goñi, vea nomás cómo se derrapa la mantequilla. 40 puntos de la cala. Le va tanteando el tranco, le manda recio. Ajá. Le junta las patas. Hasta y allá el primero. Este hombre es un maestro, una tranquilidad absoluta. Y ahí tenemos al Tipiti, Diego Ibarra. Recibiendo su novillo en corto terreno, lo trabaja y buena ahí redonda, está. Este aplauso cariñoso
a la gente de las cuatas. 422 puntos cerrando. Muy recio este equipo. Hasta ahorita la puntuación más alta sí. De la primera y segunda fase. Imagínense usted lo que va a hacer en las finales. Es que terminamos contentos de esta charreada. La fase pasada íbamos pues, todos cabizbajos, por ahí una charreada regular, mala. Nos fuimos con mal sabor de boca. Estos jóvenes tan maravillosos como es José Andrés, como es Diego, como es Caniquillas, es gente deportista. Y pues la verdad que esa gente deportista y preparada le pesa cuando no le salen las cosas como él quisiera. Por ahí en la fase pasada cometimos un error que pues, nos dio así que el golpe final. Da la vuelta a la moneda y ahora nos vamos muy contentos. Hoy, fíjate, nos toca un buen toro, nos dio puntos en la jineteada y lo lazo y pues prácticamente José Andrés. 6 minutos floreando porque yo no lo podía acabar, o sea, y dale, y dale, y dale, y dale, y pues mi caballo también daba en las últimas y a duras penas se logró, o sea, bien, pero muy sufrida. O sea, parecía que el toro ya supiera lo que le íbamos a hacer y, sí, y están limpios, pero sea, implica pues, que es un grado de dificultad enorme. O sea, este ganado es número uno, ¿no? Siempre me lo ha dicho mi papá, comete 1000 errores, pero no cometas el mismo 2 veces. Hay infinidad de errores en la charrería y infinidad de cosas que no deja uno de aprender, pero tratar de no cometer el mismo. Por eso fue que tomamos la decisión de asegurar el lazo, asegurar el pial por abajo. Y aunque no sean los puntos exagerados, pero sí hacen las suertes. Charros de acero, si no te preparas al máximo, no vas a lograr el objetivo. Entrenar y ser un joven o una persona disciplinada es la base del éxito. Por ahí hicimos un cambio en los caballos de piales. Es primera vez que tiro 2 piales en un caballo y el tercero en otro. El cambio fue por la dificultad de la yegua, los tirones más pesadas. Fue una situación de estrategia, nunca lo había hecho. Y gracias a eso me funcionó. Pues son cuestiones de estrategia, de ver cómo llevas tu charreada. Entonces simplemente era terminarla, terminar bien, hacer suerte por suerte, tratar de no fallar suerte y se iba a cumplir el objetivo. Mi nombre es David Alejandro Padilla Estrada, pertenezco a Rancho Las Cuatas y mi suerte son colear y suplente de Paso de la Muerte. Estaba con todos los nervios porque me tocó el caballo más grande de los tres. Reparó muy bien en la jineteada, brinqué lo más alto que pudiera para llegarle porque estaba un poquito más alto que mi caballo. Donde le brinqué, le cayó muy bien el arreador, que era Diego. Yo 2 reparos y iba muy bien sentado. Primero los 2 reparos son de tuyos, o sea que te le debes que aguantar. Ya lo demás, el arreador tiene que ayudar un poquito. Esperemos que las fases que nos quedan y las finales, porque seguro que ahí vamos a estar, si Dios quiere, le vamos a echar todas las ganas y pues, esperemos estar en este nivel. A lo interesante de estas finales es que son charreadas de 2 equipos. Mano a mano. ¿Y qué crees? El que pierda se va a su casa. Ahora aparecen los tamaulipecos. Mi nombre es Javier Cantú Cantú y pertenezco al equipo de los tamaulipecos. Entré a este mundo de la charrería pues gracias a mi papá. Yo tenía 12 años y me lo empezó a inculcar y me empecé a meter poco a poco. Unos cursos, fui con Ito Cebes y luego pues empezó él a querer sonar el nombre de Tamaulipecos al nivel nacional y empezó a invertir en el equipo y al principio nuevo, ¿no? Pues no sabíamos los elementos y batallamos mucho por el margen de que pues, nuestra sede estaba pues, en Reynosa, ¿no? Entonces pues optamos por venirnos a Guadalajara y Humberto nos abrió las puertas. Soy Humberto Rivera, pertenezco al equipo de Tamaulipecos. Entro en colas, terna y manganas a pie. Y empezamos a manejar todo de Guadalajara. Y yo me fui metiendo más a fondo, pues hasta la fecha, ¿verdad? Estamos ahí, gracias a Dios, vivos y tratando de apoyar a la charrería para que pues, el deporte se vuelva algo que la gente vea más. Siempre en todas las charreadas y más en estos niveles de competencia se necesitan agarrar manganas. Yo estaba un poco tranquilo antes de manganear porque íbamos por delante de los que iban pegados con nosotros. Entonces yo dije, pues no tenemos nosotros presión ahorita. La presión la van a tener ellos porque vamos por delante. Entonces, si nosotros echábamos 3 manganas, ellos iban a 4. Si nosotros echábamos 4, ellos iban a 5. Entonces, la presión iba a ser para ellos. Sí, pues ahí íbamos a los tiros. Venimos saliendo unas malas rachitas. Puente trae unos manganadores de mucho respeto, como es Meño Lepe, que pues, años atrás anduvo conmigo. Y pues este Nacho Anaya pues, es magnífico floreador. Ahí ya la encontró, ya la lleva y ya la lleva. Bueno, vamos a ver en acción a Humberto Rivera en las manganas a pie. El equipo es Tamaulipeco. Pues se dieron las cosas ahora sí. Tuvimos que estudiar mucho el tema de qué es, qué yeguas escoger.
porque como aquí el rodeo es un poquito más pequeño, decidimos traer unas yeguas un poco más lentas para que no nos ganaran, porque hay yeguas que pasan muy rápido, pues se complica más en unos rodeos más chicos. Pues fíjate que últimamente no han dado muy bien, andaba una rachita de una. El compañero Humberto es el que me ha salvado últimamente, y ahorita que echó a las 3, dije, hoy es el día, vamos a echar a las 6. El momento adecuado para bajar la mano, rodar la soga hasta la barda que llega. ¿Y qué crees? Y que la lleva y la tiene. Y gracias a Dios, mira, se nos dieron las cosas ahorita. 6 manganas y 2 piales. Gracias a Dios, se echaron las 6 y pues se quedaron tantito rezagados, pero pues, digo, nos quedamos sin paso y sin toro, y ellos igual, sin paso y sin toro, ahí íbamos a los topes. Se ganó, recuperamos algo y pues... Yo digo que lo principal es apoyar a la charrería y apoyar a la Liga Charros de Acero, y pues muy agradecidos con este torneo. Hay que estar sumando puntos, que hay que estar siempre en los primeros lugares, porque pues 4 charreadas en la que sigue no te va como quieres, y pues ya con el respiro de esta charreada pues todavía estás en un punto donde puedes competir y pasar a las finales. Me llamo Javier Leal Hernández, pertenezco al equipo de Hacienda de Guadalupe y yo realizo la suerte de cala y colas. Mi abuelo practicaba la suerte de colas, a él le gustaba mucho ir a los colladeros, etc. Y de ahí nos nace el amor a la charrería. Fue por ahí del 2000, 2001 y mi papá y mi tío, junto con sus amigos, empezaron a charrear. No eran charros de paga, no era nada de eso, o sea, era nada más por amor al arte, como quien dice. Ya como podían, se hacían su moñito y hicieron un lienzo de madera, me acuerdo, un lienzo de madera donde mi mamá y mi tía Cheli iban a verlo, se paraban allá afuera del lienzo, no había grada, no había techo, no había nada, estabas en el monte. La verdad fue que le echaron muchas ganas y de ahí nació Hacienda de Guadalupe. Y de ahí adelante fueron contratando algunos charros, Candelario Franco, que desde el principio empezó con ellos. José Luis Madrola. En algún tiempo estuvo también Juan, el tío de Palomino. Leonardo Leal Cantú. Realizó la suerte de las colas. Tanto mi primo, el mayor Javi, como mi hermano y yo siempre hemos practicado los de charrería desde un principio, desde que nuestros papás competían en el equipo y nosotros solo íbamos a acompañarlos. Ahí en la tribuna echándoles porras, ahí montado en el caballo. Y pues la verdad que sí, son emociones muy, muy bonitas, se siente muy, muy chingón todo eso. Mi papá, junto con mi tío, nos dejaron la vara muy alta. Mi tío Javier también tiene campeonatos nacionales en la suerte de colas, mi papá en la suerte de cala. En el 2006 quedaron campeones en Apaseo y pues de ahí pasaron hasta el 2011 en Puebla, donde también quedaron campeones con un equipo ya diferente a los campeonatos pasados, porque pasó mucho tiempo, pero pues guiado por mi papá, por mi tío Javier. Y ahorita ya mi papá y mi tío pararon y nos dieron la oportunidad de pasar al equipo grande con Juan Soltero, Homero, José Luis Burrola, Pepe Franco. No se ha dado la oportunidad de volver a quedar campeones, pero sí siempre se ha estado presente en las finales y ahí andamos, ojalá Dios quiera y este año nos vaya bien. No nada más vamos a charrear, entrenamos de lunes hasta cuando haya charreada. Pues tratamos de tomarnos esto muy en serio, ¿no? Como se debe, porque ya llegó un punto en el que se profesionalizó mucho, llegó muy arriba, la gente en las charreadas esperan muchos puntos ahorita y la charreadita ya no te permite error, no te puedes dejar de nadie. Y con este proyecto de Charros de Acero están dando mucha fuerza a la charrería, porque no le habían puesto mucha importancia a la historia del charro, lo que hace para ser bueno, cómo le hace para echar un pial, para echar una mangana, te da tips. Van hasta sus tierras, los graban, los entrevistan y eso está muy bonito, ¿no? Llegas al lienzo y te entrevistan, te meten a un camerino. Y aparte de su vida profesional de la charrería, su vida de la escuela, lo que hace socialmente y todo eso. Entonces, yo creo que los niños ven eso y pues te hace mejor persona, a fin de cuentas. Es algo muy bonito porque no se había visto y hacía falta, porque la gente no sabe cómo es la charrería, no, lo difícil, todo lo que hay detrás de un equipo, todos los que te apoyan, los caballerangos, hasta el chofer que lleva los caballos, los familiares, el que estén ahí echándote porras, el que el lienzo esté lleno, también es muy importante. Vas a los lienzos y te encuentras con gente de todos los equipos, de todos los lugares,
amigos que te va dejando la charrería. Es muy bonito que la gente te aplaude, ¿no? Charros de Acero presenta las finales de la liga, la gran batalla, el lienzo charro, los tres potrillos. Verás a los mejores charros jugándose el todo por el todo. Se romperán los límites y verás a la charrería escalar a un nuevo nivel. Del 20 al 24 de octubre, adquiere ya tus boletos a través de nuestras redes sociales y vive la experiencia. Pues la idea del coleadero es, ahora sí que como todas las ideas que se les vienen aquí a mis amigos los Herrera, muy buena. Ahí se va a demostrar quién es buen coleador y sobre todo que es constante. Charros de Acero va a ser 30 coleadores de la última fase de finales. 30 de esos 30 pasamos 10 a semifinales. Y del sábado al domingo pasamos 5. En cuanto a la calidad del ganado, ya se ha visto que en las fases es calidad de presencia, muy buen ganado. Muy pesado, cortado, ahora sí que con la misma tijera igualito, boludo, pero muy pesado. Y eso de que también tengas que colear en un solo caballo y te den adicionales por hacerlo, porque sí puedes tener la alternativa de colear en otro por cualquier cosa de alguna lesión, que pues es muy común que pase en esta suerte. Pues imagínate, vas a listar tu mejor arma, llevas puntos adicionales y no es tan fácil que un caballo te aguante las 9 colas seguidas. O sea, así sea un día de diferencia y así llegues a tu casa a echarle toros lentos y venirte. No, o sea, los caballos saben, pero hay que prepararnos. La verdad es que vamos a preparar las mejores armas. Y el competir con un mismo caballo, pues es prepararlo, ¿no? Y también cuidar el caballo. Darle toda tu confianza para lograr llegar hasta la final con el mismo caballo y prepararse semanas antes, pues trabajar con el caballo, entrenar con diferente tipo de ganado para llegar a dar el mejor rendimiento el día de la competencia. Ganar el Charros de Acero, pues ya sabemos lo que implica ser Charros de Acero, ¿no? Con los que pueden estar en los primeros lugares sería Juanito Cervantes de Tres Regalos, Arturo Ibarra y Pepe Samperi. Yo soy René Gámez y voy a ser el coleador de acero. Soy Diego Ibarra y yo voy a ser el coleador de acero. Pues yo estoy puesto, voy a ir con todas las ganas de ganar. Y ahora sí que a mis compañeros con los que voy a participar, les digo que ahí viejón para rato, desde que apriete la mano.